Gluten Morgan a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero mostrar un enfoque distinto, lo que suelo hacer detrás de cámaras. Les voy a mostrar un poquitito por arriba cómo es que grabo mis videos, sobre todo para otras redes como por ejemplo Facebook o Instagram, TikTok, videos más simples, más hogareños, aparte de esto que están viendo ahora, obviamente. Lo que voy a hacer primero, antes de arrancar, es preparar mi cámara. Antes de empezar con las masas que las tengo acá en el frío, van a ver lo que voy a preparar. Esta cámara que tengo es una cámara pocket de bolsillo, es la que suelo llevar cuando hago viajes, cuando hago los vlogs. Llevo esta cámara que es chiquitita, es muy fácil de manejar, no tiene muchas características. Tiene una pantallita acá que está interesante cuando uno hace selfies o se está grabando a sí mismo, como suele ser, no como hoy, que evidentemente hay alguien más grabando aparte de yo. Bueno, lo que tiene esta cámara, digo, es muy simple de manejar. No tiene una super lente ni nada, pero es ideal para cuando uno trabaja solo, como en este caso que estoy haciéndolo solo con mi trípode de viaje. Entonces lo que voy a hacer es acomodar mi cámara y, si puedo, y ya está grabando antes de que yo le pusiera, y me la voy a acomodar acá, porque es acá donde voy a estar colocando las masas. Voy a hacer hoy unas barras y unos zeppelin, me parece. Ahora les voy a contar un poquitito de las masas. Esperen que me acomodo un poco esto. Es complicado. Ahí está. Igual lo que tengo que hacer primero es sacar las masas. Estaba olvidando. Vamos con las dos masas. Acá tengo la primera. Ahí ya se las muestro. Acá está la segunda. Miren mi masa madre, que siempre la tengo en la heladera activa. Hoy rebalsó. Miren. A pesar del frío que está haciendo, bien, la dejamos ahí, ahora no la voy a usar, tengo mis masas listas, pero lo primero, acomodar esta cámara, está un poco rebelde la cosa, tengo que ajustar esto, ahí. La idea es dejarla fija y que grabe lo que esté haciendo hoy sobre la mesada, ahí creo que está, sí, voy a dar apenas de zoom, no mucho, yo creo que con eso va, este video obviamente lo van a ver después, en mis otras redes, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Bien, bueno, está grabando. Ni idea cuánta memoria me queda, cuánto puede grabar, cuánta batería tiene. Eso es, miren, acá está. Esta es la primera masa. Esta es una masa blanca que voy a hacer barras. Tiene un poquito de semolín, tiene una hidratación más o menos de un 78% y tiene gran parte de harina blanca y un 15% de semolín. Sémola rimacinata, que es sémola dura, de trigo duro, vuelta a remoler. Y acá tengo una masa nueva que me está gustando, que estoy haciendo mucho últimamente, que es, tiene un poco de trigo malteado. El trigo malteado, ¿cómo se hace? Se germina los granos de trigo. Pueden ver un video que yo ya subí hace un tiempo acá en el canal. Se germinan los granos de trigo y después, cuando apenas está incipiente saliendo así la colita de la plantita, eso se tuesta en el horno. Se tuesta y ahí viene, depende a qué temperatura es que se tuesta o no, que hacemos que la malta sea diastásica o no diastásica. Si es diastásica, bueno, ya me meto en términos más complicados, pero hacemos que haya más amilasas, que son las encargadas de cortar los almidones, que es el azúcar que comen las levaduras, o si simplemente queremos que la malta sea más color, que nos dé más color a las masas, entonces lo tostamos a una temperatura más alta. En este caso es una malta diastásica, horneada a más baja temperatura, que da un pequeño color, da mucho sabor y ayuda sobre todo a que estén más disponibles esos almidones para las levaduras. Les recuerdo de vuelta, miren ese video que ya lo subí hace un tiempito, está muy interesante. Bueno, este pan además tiene un poquito de harina integral y una base de harina blanca, de harina de fuerza. Con esto voy a hacer unos zeppelin. Hoy voy a trabajar todo sobre telas, sobre las cush, sobre estas telas de lino. Voy a estar haciendo todo ahí y después lo vamos a estar horneando. Y al mismo tiempo estamos grabando en este video para Facebook. ¡Hola, Facebook! Bueno, voy a arrancar, ahora me voy a callar un segundo porque por lo general todos los videos los arranco siempre moviendo las masas. Que eso esté interesante, que siempre llama la atención estos movimientos de las masas medias líquidas de alta hidratación y está buenísimo para arrancar el video. Así que por un segundo me voy a callar, voy a sacar las tapas, voy a mover esto y voy a desmoldar las dos masas y voy a empezar a formar los panes. No sé si me va a dar el espacio con tanta masa y tanta tela, pero bueno, de a poco lo voy a ir viendo cómo hago. Seguramente desmolde una acá y la otra voy a desmoldar acá, iré moviendo las masas, no sé, algo voy a tener que hacer, pero bueno, esta masa de acá, les decía, la que tiene un poco más de harina integral, va a ser unos zeppelin que voy a hacer, y acá tengo la
que voy a hacer las barras. Ah, otra cosa, como se dieron cuenta, saqué las masas del frío. Estas masas estuvieron fermentando en frío, como se dice, en bloque. Por eso es un bloque, esto es un montón. Son 4 kilos más o menos cada masa. Los fermentaron en bloque. A esta heladera está a unos... Bueno, no está marcando ahora exacto, pero alrededor de 5 grados. Esta heladera. Entonces, y acá afuera creo que están haciendo 10 grados, así que está bastante frío. Pero, entonces, hay dos opciones que se hace. Cuando uno coloca la masa en bloque, la lleva al frío, o cuando forma los panes y después lleva los panes formados al frío. En este caso, cuando trabajo con barras o estos zeppelin, que son como unas barras un poco más cortas, más gorditas, prefiero hacerlo la fermentación en bloque y formar el pan al otro día, dejarlo que vuelva a crecer, que se relaje un poco el gluten luego del formado y hornearlo en el horno de piso, que ahora en un rato lo voy a estar encendiendo. Bueno, vamos a arrancar con el video. Entonces les decía, Facebook, lo primero que hago siempre es abrir y mover un poco las tapas. Me callo un segundo y vamos a ver qué es lo que sale. Voy a chequear que esté grabando primero esto. Perfecto, sí, está grabando. Puede fallar, me ha pasado varias veces que después de terminar de hacer todo me di cuenta de que la máquina no estaba grabando. Bien, arrancamos. Bien, ya tengo las dos masas, ¿eh? Miren la diferencia de ambas masas. Esta, les decía, tiene como un 78% de hidratación. Se mantiene bastante firme. Las dos pesan lo mismo. Está bastante firme y esta tiene ya como un 80, sí, un 80, un poquito más, me parece, 82 de hidratación. Y miren la diferencia. Se desparramó un poco más, pero se mantiene muy firme. Bueno, con esta vamos a hacer... Yo creo que voy a partirla en 4, voy a hacer 4 zeppelin y esta quizás la parto en 6 y hago 6 barras. La idea, más o menos, lo que hago al principio es tratar de tener la masa más o menos acomodada para que cuando la corte en porciones, como no me gusta pesar, que más o menos sean similares. Lo ideal quizás es pesar, pero a mí no me gusta pesar mucho las masas porque se desgasifica, ven, y se pierden todas estas burbujas, este aire que tiene, que es la miga del pan. Entonces yo, como no lo estoy haciendo para vender, lo hago para mí, para mis amigos, mi familia y todos los que están atrás de cámara. Entonces lo hago a mano. Bien, vamos a cortar el pan. Me vuelvo a callar un segundo para que en el video de Facebook, cuando lo vean, digan, qué buen sonido ambiente. Y detrás de todo esto hay muchas cosas que se están moviendo. Bien, dije esta la voy a partir en 4. Vamos. Y ahora vamos con esta, que la voy a partir en 6. Ya dejo todo porcionado y ahora veo cómo me organizo porque va a estar lindo. Bien, ya tengo todo separado y ahora lo que tengo que hacer es empezar a formar los panes. Primero por ahí voy a hacer una forma, estos los voy a formar directo y estos les voy a hacer quizás una preforma. Y ahí cuando me organice voy a pasar con la tela y todo eso. Bueno, vamos con el primero.
Me callo de vuelta para no hacer ruido. Recuerden, para el otro video que estamos grabando. Estamos grabando. Me faltó conectar mi celular y grabar con el celular, que a veces lo hago. Grabo con el celular, más la cámara, más la que están viendo ustedes. Déjenme chequear si sigue grabando. Sí, esto sigue grabando. Está en cuadro. Bueno, podría haber estado un poco mejor, pero ahí va. Bien, vamos a hacer, a formar estos panes y después los paso a la tela. Bien, miren, ahí ya están los cuatro listos. Lo que voy a hacer es tirarles un poquitito de harina por encima. Esta harina que estoy usando acá es una mezcla de varias harinas. En realidad son harinas que me van descartando. A veces cuando muelo yo mi propio trigo, me hago la harina integral, pongo un poco de harina de arroz, un poco de sémola. Todas harinas medio como de descarte que no se usan, pero hay alguna un poco más gruesa. Y estas son las harinas que uso para colocar sobre las telas y que uso para colocar sobre los panes. Acá ya tengo los cuatro listos. Miren que bien se mantuvo la forma a pesar de un 80 y pico de hidratación. Está muy bien. Y ahora en 2 minutos los voy a pasar a la tela. Ven, acomodo acá un poquito. Y ahora la idea es que se mantengan en la tela, descansando, hasta que vayan al horno. Ahora voy a ir con las barras. Las barras también les voy a hacer una preforma y las voy a ir dejando por acá, me parece. Voy a tener un poco de harina blanca. Ahí. Las barras, lo que pasa, le voy a hacer primero una preforma, porque por lo general conviene después, para estirar las puntas, hacerlo unos minutitos después. Cuando uno trabaja con la masa, el gluten se contrae. Entonces, al contraerse, opone resistencia y después necesita, para una segunda parte, que lo estiremos cuando se relaja un poquitito, que nos va a ser más fácil hacerlo. Bueno, entonces pasamos a la primera y me vuelvo a callar porque estamos grabando el otro video hoy.
Bien, allá tengo estas dos. Ahora lo que voy a hacer, seguir haciendo estas y en un ratito le voy a estirar apenita las puntas. Pero miren qué buen tamaño, la verdad que hoy está muy linda la masa. Lo que estoy haciendo es darle tensión, una primera tensión a la masa. Vieron que lo hago de un lado, lo hago del otro, ¿no? Es el método francés, ya lo dije mil veces, es un método Gluten Morgan registrado, que obviamente lo pueden hacer. Y son más o menos tres vueltas. Le doy un vuelta, le hago como una costura, la doy vuelta, le hago otra costura y una más, y trato de hacerle un cierre por atrás, que después la dejo acá justamente descansando para que ese cierre se cierre. Pero sí, no tiene nada que ver con el método de las baguettes que vieron los franceses, perdónenme. Este es mi método, pero funciona y lo hago porque me gusta el resultado que obtengo. Las burbujas que tiene la miga, es clave este punto para no perderla. Justamente si apretamos demasiado el pan, nos vamos a perder esa miga aireada. Entonces es por eso que yo lo hago de esta forma, la forma que encontré. Sigo. Shh, silencio. Listo, ahora sí, ya tengo todo acá preformado. Va, los panes ya están formados, las barras están preformadas, me falta estirar solo las puntitas. Y ahora entonces lo que voy a hacer es preparar las telas donde voy a dejar descansando los panes antes de ir al horno. Bien, las telas que tengo son estas. Son tipo lino, no es lino puro puro. Esta sí que es de lino puro. Esta la traje de un viaje. Esta es lino puro puro, pero lo que tiene es que es chiquita. Y acá tengo otras más grandes donde voy a colocar las barras. Por ahí coloque acá uno o dos panes de los grandes. Por ahí podría hacer eso. Así ya me saco esos panes de encima. Dejo descansar un poco esto. Y sigo con las barras. Sí. Voy a hacer eso. Voy a usar estas bandejas que me van a ayudar a poder mover y llevar al horno. Por el horno lo tengo acá, como ven. Lo tengo del otro lado de la cámara. Bien, vamos a hacer silencio de nuevo.
Las telas siempre tienen que tener algo que ayude a que no se peguen los panes. Son panes de mucha hidratación, o sea, tienen mucha agua. Y si lo colocamos sobre una tela, más o menos se nos puede quedar pegado el pan porque van a estar un par de horas seguramente descansando. Entonces yo le coloco este mismo mix que estaba haciendo de harinas a las telas y las vamos a dejar descansando. No sé si me van a entrar los cuatro acá. Estoy viendo, quizás puedo poner los cuatro un poco apretados. Ahora veo que entre, si no, los paso a otro. Bueno, entraron justito acá, medio que alguno está volando un poco, pero está bien, no importa. Son panes rústicos. Miren, ahí están. Tic, tic, tic. Este flota un poco. Pero bien, voy a seguir con los otros. Los voy a dejar acá y ahora sigo con las barras que las tengo que estirar. Bien. Listo. Voy a chequear la cámara esta si sigue grabando. Sigue grabando. Y vamos a preparar otras más para las barras. Acá seguramente sí tenga que usar dos telas. A ver, colocando a lo largo. Así que tengo que tener más tela a lo largo. Creo que ahí va a ir bien. Bien. Me callo de nuevo. Sigue la grabación. Que sobre y no que falte, que después se me pegue. Bien. Este va a ser un espacio donde estirar las barras, porque ocupé todo con la tela. Voy a poner más acá. Y ahora voy a poder estirar acá. Bien. Voy a tratar de no usar mucha harina ahora para estirar. A ver qué pasa. Lo que voy a hacer es tratar desde el centro, más o menos, del pan, ir hacia afuera, no apretando demasiado porque la verdad que el pan ya tiene una linda forma, y sí, recién voy a hacer más presión en las puntas cuando llegue para darle el final de baguette. Pero la idea es no desgasificar más el pan, simplemente dar un poquitito de forma en las puntas. Bien, acomodamos el pliegue hacia acá y vamos a ir con otra barra. Bien, no tengo que hacer ruido.
Bien, miren, acá ya tengo estas primeras. Tengo estas primeras cuatro listas. La idea, además, las dejo así al aire libre, lo mismo que estoy haciendo eso, porque lo bueno es que se va a empezar a secar la baguette acá un poco. La parte de abajo, obviamente, la costura es la que va a ir sobre la piedra, y la parte de arriba se empieza a secar. Y eso va a ayudar a la hora de cortar. Como estamos cortando un pan que va a estar a temperatura ambiente, aunque el ambiente es bastante frío, la diferencia cuando sacamos un pan ya cuando sacamos un pan ya formado del frío, es mucho más fácil hacer el corte porque el pan está muy frío. En cambio, cuando trabajamos, que seguramente les habrá pasado con masas a temperatura ambiente, los cortes no siempre suelen ser tan quirúrgicos, como digo yo, y son cortes un poco más que podemos lastimar la masa. Entonces, lo que yo hago con estos panes es dejarlos acá afuera sin tapar para que se empiecen a secar un poco. Y eso nos va a ayudar a la hora de hacer el corte y que no se enganche tanto la hoja de afeitar. Bien, voy a pasar estas dos que me quedan a otra tela. Vuelvo a hacer silencio. Chequete, sigue grabando. Ese es mi temor siempre. Sigue grabando. Bien. Bueno, tengo esto acá y ahora no sé dónde estirar. Las puedo estirar sobre la misma tela. Eso a veces funciona también. Me juego. Vamos. Silencio. Listo, ya está. Ya las tengo a las dos barras que faltaban. Y ahora voy a cortar esta grabación. Se corta de acá. Recuerden que todo el equipamiento que uso lo pueden ver en la descripción de este video. Ahí tienen todos los links para conseguir todas las cosas que uso, tanto de panadería como de equipamientos electrónicos. Bueno, ¿qué les quería decir? ¿Ahora qué viene? Ahora tengo que dejar las masas que sigan fermentando en pieza o formadas como están ahora, y va a depender un poco del clima. No estoy en un lugar muy cálido, no es un ambiente controlado, ni una panadería, ni nada. Esto es todo bastante artesanal. Así que lo que voy a hacer dentro de un rato es ir tocando con el dedo. Están bastante bien, pero vuelven rápido. Lo que tengo que ver es que el pan, cuando lo toque, no vuelva tan rápido. En cuanto veo que el dedo empieza a quedar un poquito marcado, eso va a querer decir que ya está listo para ir al horno. Yo creo que más o menos tendré una hora y algo. Así que lo que voy a ir haciendo ahora es, voy a limpiar el horno seguramente y voy a empezar a precalentarlo ya en un ratito. Y estamos listos para hornear, ¿sí? Bien, bueno, están viendo mi sistema totalmente artesanal, sobre todo acá en frío, en Buenos Aires. En el invierno hace bastante frío. Y esta es la forma en que fermento mis panes. Hay que darse maña, yo siempre lo digo. Miren, ya casi están para ir al horno. Le falta muy poquitito. Así que lo que voy a hacer, mientras le doy unos últimos minutos, es encender mi horno de piso. Síganme. De paso voy a ir llevando la cámara, que dentro de un ratito tengo que seguir grabando acá. Bien, acá tengo mi horno de piso, que ya lo han visto alguna que otra vez. Es un horno convencional con una única bóveda. No tiene vapor, simplemente tiene dos
resistencias, una abajo y otra arriba. Lo voy a encender. Todavía está totalmente frío. Miren, está en 12 grados. 11 grados es la temperatura que está haciendo ahora acá. Y lo voy a subir a 250 grados, más o menos. Lo pongo arriba y abajo, 250 grados. Así que bueno, cuando esto caliente, estamos listos para hornear. Nos vemos ahora. Aprovecho esta parte del video para contarte que si sos de los que quiere aprender a hacer desde esta masa madre a estos tremendos panes, diseñé un curso específicamente para vos. Acá en este enlace puedes acceder o si no, directamente en el link de la descripción. En este curso vas a aprender a hacer tu propia masa madre y con ella un increíble pan casero. Además, un montón de tips y técnicas de horneado. Accede en el link de la descripción y sigamos con el video. Bueno, ya tengo los panes listos para el horno. Costó bastante porque está muy frío. Habrán estado unas 2 horas y algo. Pero bueno, ya tengo todo listo para ir al horno. Horno precalentado. Me falta seguir grabando el video de Facebook. Vamos a encender esta cámara. Y graba. Vamos grabando ahí. Bien. Voy a estar usando esta pala. Voy a tirar un poco de harina como estaba trabajando. Tengo que tener el LAM. Siempre un secreto para que funcione el corte, dentro de todo, es tratar de que tenga buen filo. Así que hay que cambiar bastante seguido la hoja de afeitar, ¿ven? La hoja de afeitar. Y vamos. Un poco de harina acá sobre la pala. Los voy a transferir a mano. Podría jugar y hacerlos a mano, pero va a estar complicado. Así que lo voy a hacer a mano. Bueno, vuelvo a hacer silencio y seguimos. No me tengo que olvidar del vapor. Más artesanal imposible. Seguimos. Ahora es cuando corro. Vapor. Bien. Esta la voy a dejar para después y voy a hacer con las barras porque si no, no tengo lugar. Eso es lo que pasa cuando usamos un horno chiquito. Hay que hacer malabares. Bien. Nueva pala. Palín para ayudarme. Ahí está. Me voy a llevar con este palín, las voy a pasar las barras acá y después las llevo a la pala grande y van todas al horno. Un
están bastante grandes, ¿eh? Ahí está. La cuarta la hago directo acá. Justo. Ya esta última. Y el horno. Último vapor y va. Uah. Bien, le voy a dar media hora y vemos. Bueno, un ratito seguimos. Bien, ya están los panes listos en el horno, así que los voy a sacar corriendo antes de que se me quemen. Y sigo grabando el video, así que silencio. Los guantes no hace falta. Voy así. Miren qué lindas que están. Ahora sí me voy a poner los guantes. No hay pan más rico y que más me guste hacer que hacer estas barras o estas baguettes. Vamos a hacerle un plano a los de Facebook también, ¿no? Bien, miren estos, qué tal los Zeppelin. Livianos. La malta, esta suela huele riquísimo. Recuerden que les voy a dejar en los comentarios de este video la receta de los dos panes para que puedan hacerlos. Oh, increíble. Vamos a Facebook. Bien, los dejo enfriar unos minutitos, no mucho, y cortamos algunos a ver qué tal están. Bien, no pasaron muchos minutos, habrán pasado 10 minutos como mucho, pero es hora de que cortemos algunos de los panes. Miren qué lindos que están. Vamos a cortar este y vamos a cortar este, también me gusta. Bien, no es lo ideal cortar el pan caliente, ¿saben? Pero no hay tiempo. Y además tengo un hambre. Vamos a probar este, a ver qué tal está. Acá tengo a los amigos de Facebook grabando también.
Vamos a cortar así y una punta que sale, ¿sí? Lindas orejas. Bueno, ahí vamos. El vapor que sale del pan, ¿eh? No era ideal, por eso les decía, cortar el pan recién mojado, recién horneado, porque la miga justamente sale media mojada, húmeda. Hay que esperar a que se seque un poco y la miga cambia por completo, pero igual de una pinta, lindos sabores. Vamos a probar a ver qué sabor tiene. El famoso nada como pan caliente. Me está faltando un jamón, pero lo voy a probar igual. Lo que tiene la baguette es que tiene una cáscara muy fina. Este tipo de pan se caracterizan justamente por tener migas, perdón, cortezas muy finas, crocantes, crujientes y una miga aireada. Ideal para hacer sándwich. Qué rico que está. Voy a cortarle otra, a ver. Muy rico. Está caliente, ¿eh? Ahí vamos. El vapor que sale también, ¿eh? Esperen que se lo abrimos a los amigos de Facebook. Los voy a engañar. Buena amiga, ¿eh? Bien. Y eso que está todavía en caliente. Después cambia más todavía. Y otra cosa importante, además del aspecto de la miga y todo, yo entiendo que el pan caliente tinta muchísimo comerlo. En realidad un pan se saborea muchísimo más cuando lo dejamos enfriar. Por al menos una hora, dos, cuesta, lo sé, pero realmente cambia por completo. Si quieren sentir los sabores más complejos de los cereales, yo les recomiendo siempre que hagan eso. Así que bueno, vieron un poco detrás de cámaras cómo es lo que hago, cómo es que filmo, cómo es que trabajo. No todo lo que brilla es oro, es muy artesanal esto, eso es lo que me divierte. Lo importante es seguir practicando, jugando con un poco de esto y no perder la pasión, y siempre van a ir aprendiendo algo nuevo. Así que les agradezco por haber venido. Dejen los comentarios acá qué les parece, si quieren que siga grabando algunos videos de este estilo, así un poco diferentes a lo que hago siempre. Y nos veremos en un próximo video. Ah, acuérdense de darle like, suscribirse al canal, activar la campanita y todo lo que saben. Gluten Morgan a todos. Espero que te haya gustado el video. Si querés seguir profundizando en técnicas de panadería con masa madre, te invito a que visites todos los cursos que tenemos para vos en glutenmorgantv.com. Nos vemos.